El Pleno del Congreso ha dado este martes luz verde definitiva al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2016, que solo han contado con el respaldo del PP y de Unión del Pueblo Navarra, socio electoral de los populares, frente a las críticas de toda la oposición por su carácter electoralista y por la falta de credibilidad que denuncia incluso Bruselas. El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, cree que estas cuentas ya están caducadas porque se basan en proyecciones falsas que el PP ha cuadrado a martillazos, con el único ánimo electoralista de salvarse de la derrota en las urnas, y ha criticado que tras las advertencias de la Comunidad Europea, el presidente Mariano Rajoy no haya dado explicaciones y mantenga la anomalía democrática de aprobar el proyecto de ley en lugar de retirarlo.